El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Roda, Alberto Iglesias, exponía esta mañana en rueda de prensa el desacuerdo de su partido respecto al plan de ajuste que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de La Roda. El concejal discrepaba con la situación económica mostrada ayer en la comparecencia de los concejales del Partido Popular, apuntando que la deuda del consistorio rodense de más de 20 millones de euros ha obligado al equipo de gobierno a poner en marcha estas medidas que traerán más paro y más impuestos. Eh, ayer pintaron una situación, que, eh, una situación y un panorama que venía a decir que aquí no pasa nada y que lo poco que pasa se arregla con cuatro parches, con cuatro medidas y en un solo año. El Grupo Municipal Socialista tiene que decir que lamentablemente esto no es así. La ingente deuda del ayuntamiento, más de 20 millones de euros, y el préstamo que ha suscrito con el Gobierno de España le obligan... Y quiero remarcarlo bien, le obligan al Ayuntamiento a hacer un plan de ajuste. ¿Y qué significa este plan de ajuste? Más impuestos y más paro. Alberto Iglesias concretaba alguno de estos datos. Aumento de las contribuciones, nuevas subidas en las tasas de la Universidad Popular y la Escuela de Música, además de las que ya se produjeron en el recibo del agua, basura e instalaciones deportivas. El plan de ajuste recoge subidas en la contribución que pagamos todos los ciudadanos, tanto en el casco urbano como en, la, en los eh, diseminados. Además, contempla subidas en la Universidad Popular y en la Escuela de Música, que se unen a las que ya hubieron durante este año. Además, se une a la subida del agua, de las instalaciones deportivas y las tasas de basuras. Menos mal que el Partido Popular no iba a subir los impuestos. En cuanto a los recortes de personal, el portavoz socialista argumentaba que supondrá el despido de nueve trabajadores y denunciaban que ya se ha comunicado uno de ellos verbalmente antes de aprobar el plan de ajuste en pleno. Según el Partido Socialista, consecuencias de una situación económica de la que es responsable la gestión del Partido Popular durante estos 24 años. ¿Y por qué estos despidos? Evidentemente la reforma laboral que ha puesto en marcha el Partido Popular, ya ha empezado a calar en la rueda. Ya ha empezado a calar y la primera víctima es esta, esta trabajadora de este ayuntamiento. Y yo le pido a, Costan, Berruga, a Constantino que deje de hablar de decisiones dolorosas, porque en Diputación, donde quiere despedir a más de 50 personas, habla de decisiones dolorosas. Aquí en el pueblo, donde va a despedir también a gente, habla de decisiones dolorosas. Yo le digo que las decisiones dolorosas afectan y duelen de verdad a quien pierde su trabajo. ¿Y de quién es la culpa de la situación económica de este ayuntamiento? Evidentemente, la culpa no es de ninguna herencia. El Partido Popular lleva gobernando en la Roda más de 24 años. Tienen que asumir su responsabilidad y dejar de hacer como que aquí no pasa nada. A los ciudadanos nos toca pagar los platos rotos de la gestión presidida por el despilfarro y el derroche. A los ciudadanos nos va a tocar pagar el despilfarro y el derroche que han tenido los gobiernos del Partido Popular en la Roda. El Partido Socialista se solidarizaba con la trabajadora despedida y mañana debatirá el plan de ajuste en el Pleno Extraordinario.